a la audiencia, buenas noches a vos. Muy bien, gracias a Dios, bien de salud, que es lo más importante en la vida, calculo yo, esperando la segunda dosis de la vacuna. A mí ya me han dado la primera dosis, más que la vacuna mía que me han dado es India, está fabricada en la India, así que estamos esperando. En días más seguramente nos van a estar dando la segunda dosis, para estar un poco más tranquilos. Ya hemos pasado por el COVID también en el mes de diciembre, dentro de las complicaciones que uno tiene de salud, la hemos pasado bien, podría haber sido peor, así que reponiéndonos de eso. Y bueno, y lamentablemente hoy con esta segunda ola que estamos viviendo todo el mundo, y sobre todo la Argentina, realmente impactado, de las vidas que se están yendo a diario, por esto nuevo que nos ha tocado vivir, que nunca hubiésemos pensado en la vida, ya llegando a los 70 años, que nos hubiera tocado una pandemia de esta magnitud. Así que realmente eso nos tiene mal, creo que estamos toda la sociedad mal con ese tema. No hay nadie que ha podido quedar exento de esto, porque todos, si no tenemos un familiar, tenemos un amigo o tenemos el vecino, y sobre todo en nuestro pueblo, que es un pueblo chico, nos conocemos todos y hemos sufrido muchísimas pérdidas realmente importantes, si bien todas son importantes, de familiares, amigos, conocidos, y que lamentamos profundamente, y que llegue una vez por todo un poco de calma con la vacuna y que no vuelva a reencontrar a los federaenses, a los entrerrianos, a los argentinos y al mundo nuevamente a como fuimos toda la vida, ¿no? Estaba pensando en todo lo que comentaba. Usted menciona recién la vida, la muerte, las pérdidas, y me gustaría saber y que nos cuente cómo en el seno de qué familia nace Néstor Berterame. Una familia de... Mi papá era empleado público de la provincia de Entre Ríos, era jefe de telecomunicaciones de la provincia de Entre Ríos. Cuando había acá en Federación, que todavía la comunicación era a través del Morse, él era telegrafista de Morse y era el jefe de telecomunicaciones de la provincia. La gente más grande se acordará, las oficinas estaban enfrente a la plaza principal haciendo cruz a la iglesia. Ahí se jubiló, muy pocos años jubilado, porque prácticamente lo jubilaron en el año 79, fines del 79, ya estábamos acá en la nueva ciudad, habrá sido casi 80 ya cuando se jubiló, y en el 83 falleció, así que muy poquitos años jubilado, pero tenía como más de 50 años de servicio, porque había entrado de muy joven al telégrafo de la provincia, de Concordia, una familia oriunda de Concordia, tanto mi papá como mi mamá. Mi mamá, ama de casa y muchísimos años bibliotecaria de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, ad honorem en esa época, porque era una biblioteca pública, así que fue muchos años bibliotecaria en la biblioteca, así que éramos una familia de clase trabajadora, clase media, y que... y nos criamos en Federación, fuimos a la escuela en Federación, primero a la escuela Pellegrini en los primer año, después a la escuela Domingo Faustino Sarmiento, la 85 de aplicaciones, que estaba en el instituto secundario, la secundaria también ahí, después pasamos en los años 70 por la universidad en Corrientes Capital, y bueno, después nuevamente a Federación. En épocas difíciles, y después tuve casi 24 años de empleado de Banco Entre Ríos, hasta que el Banco de Entre Ríos se privatizó, que pasó a ser Versa,
yo me fui con un retiro voluntario y bueno, y ahí empecé la actividad económica de lo que hoy tengo. Claro, hoy ya usted es un empresario reconocido también. Yo creo que no empresario, sino un comerciante que hemos hecho pie a través de haber en ese momento yo había adquirido en ese momento, en el año 96, cuando me fui del banco, adquirí la boca de expendio de la estación de servicio Shell, que estaba acá haciendo crudo donde estamos ahora. Y bueno, y ahí empecé a trabajar en el año 96, primero de enero del año 96, así que hemos cumplido 25 años en la actividad. Y bueno, con el advenir de las termas y la proyección que tenía Federación en el turismo, en una visita de uno de los inspectores de Shell a Federación, salió este nuevo emprendimiento acá donde estamos hoy, en el año 99, estamos del 9 de julio del año 1999, estamos acá en esta nueva estación de servicio. En ese momento era una estación de servicio nueva, cero kilómetros, digamos, con toda la tecnología del momento. Hoy hemos quedado ya, con 20 años para atrás, hemos quedado ya en tener que renovar, pero muchísimas cosas que hoy, lamentablemente, con la situación económica que estamos viviendo hace un par de tiempo, es imposible hacerlo. Pero bueno, de ahí largamos nuestra actividad económica, siempre pensando en poder proyectarnos con el turismo. En un principio habíamos dejado un lote pegado a la estación de servicio para poder hacer la GNC a gas. Las circunstancias no se han dado por un montón de temas económicos, sobre todo. Había que traer un caño exclusivo hasta acá desde la distribuidora que está al lado de la planta de líquidos cloacales, con un costo realmente elevadísimo. El parque automotor de autos a gas en Federación es muy escaso. Hemos hecho un estudio de mercado, no nos daba, habiendo una ya en el acceso a Federación, para dos estaciones de servicio no daba, así que hemos desistido. Y bueno, y nos volcamos, con esa inversión nos volcamos a empezar a hacer en ese momento un hotel que, bueno, que hemos terminado hace 2 años, con casi 8 años en su construcción. Llevó 8 años poder hacerlo, dentro de las posibilidades ir terminándolo en ese tiempo. Y bueno, hace 2 años que está abierto, y de los 2 años, 1 año y 3 meses cerrado. Así que hoy está cerrado. Una actividad económica que no hemos podido recuperar, digamos, el movimiento por esta situación de la pandemia, y bueno, esperando poder que esto pase y que Federación vuelva a florecer con el turismo como fue hasta hace muy poco tiempo.
Bien, estaba escuchando también nuevamente, muy atento, y pensaba cómo habrá sido la vieja ciudad para usted, para sus vivencias, y cómo vivió el tema del traslado hacia el nuevo emplazamiento. La vieja ciudad, el emplazamiento, fue nuestra niñez, juventud y adolescencia. Yo vine con 27 años a la nueva ciudad de Federación. Realmente los recuerdos son enormes, y todo fue lindo, porque en esa época era todo lindo. Nos conformamos con lo que teníamos, y teníamos mucho. La verdad que teníamos mucho porque nunca nos faltó la diversión o un buen pasar en la ciudad vieja, porque toda la gente era de clase media, trabajadora, todo el mundo trabajaba, no éramos muchos, éramos 7.000 personas, nos conocíamos todos, teníamos los juegos de niños, los juegos de adolescentes, las confiterías ya de adolescentes grandes, así que teníamos el cine, que era un poco nuestro, era lo de toda la semana, el cine, los clubes, cada cual en su barrio tenía prácticamente un club, el Club San Lorenzo en el barrio San Lorenzo, Estudiantes en el barrio Estudiantes, Social en la parte céntrica, Juventud con el fútbol. Así que yo creo que, y teníamos lo más lindo y lo más bello que teníamos, que era el río Uruguay y todas las playas que tenía Federación durante toda la temporada de verano, que realmente la aprovechábamos todo el verano, porque éramos unos pescados yendo al río y bañándonos en nuestro río Uruguay, cristalino, hermoso, con piedras, pero hermoso al fin, y realmente esa playa Los Pinos, que pasábamos todo nuestro verano en hora de las noches en Los Pinos. Así que realmente nuestra juventud fue una juventud muy sana, una juventud de amigos, cada cual tenía su grupo, mucho fútbol en ese momento, los equipos de fútbol, había muy poco otro deporte, es que empezó Social con una cancha de básquet, después siguió Estudiante con otra cancha de básquet, eso sí, pasamos, yo creo que nuestra niñez, nuestra juventud de adolescente, y muy sana, porque en ese momento no había nada, así que realmente pasamos bien. Y el traslado, sí, el traslado fue difícil llegar. Fíjate que de lo tan poco que teníamos en la vieja ciudad de Federación, para nosotros era muchísimo, y era mucho más que de cuando llegamos acá a la nueva ciudad, que era una desolación terrible, una ciudad sin terminar, una ciudad que estaba en construcción, sin calles, sin veredas, con barro, sin luz en las calles, sin casas terminadas, desubicado con los vecinos, no teníamos los mismos vecinos que teníamos en la ciudad vieja, todo a conocernos nuevo, fue difícil, fueron años sin conexión con la ruta 14, no había conexión porque no había acceso, había que ir por camino de Colonia, sin el ferrocarril, que era el alma vida de Federación, era el ferrocarril, con los viejos cochemotores a Chajarí y a Concordia, o el tren que iba a Buenos Aires o a Posada, fue difícil, fue muy difícil. Yo creo que ahí también fue un poco la desolación de nuestros padres. Yo siempre digo que no puedo decir que se murieron por la tristeza, pero que fueron realmente tocados en su sentimiento por ese traslado compulsivo y de la manera y de cómo se hizo y a dónde veníamos. Después nosotros criamos una ciudad que tenía agua, tenía río, tenía árboles, era frondosa, era fresca, era linda, de calle de tierra, pero buena, arboleda en todas las calles, con su otoño que volteaban las hojas. Bueno, ese sentimiento creo que a los viejos lo ha tocado un poco más que a nosotros, que éramos todavía muchachos grandes, pero jóvenes. Y bueno, yo creo que también algo han dejado los viejos, y sobre todo muchos
que otra vez quedaban endeudados con su casa por 20 o 30 años más. Después de haber tenido su casa paga en la vieja, nos daban una casa acá con una deuda de 20 años, 30 años, y que la gente grande no entendía ese tema. Si bien no eran las mismas casas, eran mucho más confortables, eran casas, son casas buenas, confortables, lindas, pero a ver, el sacrificio que hacían los viejos en hacerse su casa, yo creo que era tan linda y tan confortable como la que le dieron acá, porque tenía el valor del trabajo de toda su vida. Y eso es lo que algunos amigos y compañeros a veces reclaman, que el valor afectivo nunca nos pagaron a los federaenses. Ese valor que dejamos enterrado porque creían que con darnos una casa nueva o una calle asfaltada estaba pago todo lo que se hizo durante toda la vida que hicieron nuestros mayores. Así que ese valor afectivo Salto Grande nos debe. Ahora me gustaría pasar a otros escenarios que tienen que ver con CAFEX y también con CETM. ¿Cómo llega a esos lugares y cómo se construye en esos lugares la figura de Néstor Ramón Berterame? Bueno, en política ustedes saben que yo actué toda mi vida, desde muy joven, desde los 13 años. En primer lugar, ya estando en la secundaria, y este año se cumplieron los 50 años. Estando en la secundaria, voy a tener 50 años. He cumplido este año 50 años de egresado del Instituto Secundario Domingo Faustino Sarmiento. Y yo, en quinto año, representé por la juventud, por el centro de estudiantes de la vieja del Instituto Secundario, en una asamblea que hubo en el patio de la Municipalidad de Federación. Fui integrante de la primera comisión pro defensa de los intereses de construcción de la nueva ciudad de Federación y defensa de la construcción del complejo hidroeléctrico Salto Grande. Así que tenía prácticamente 18 años e integré la primera comisión
pro defensa de los intereses de Federación. Desde ahí estoy involucrado en el tema Salto Grande, involucrado en los temas sociales de mi ciudad. Así que desde esa época conozco desde muy chico todo lo que se hablaba de Salto Grande y hemos sido partícipe a través de la política en muchas decisiones que se han tomado en Federación, porque en el año 74, cuando se empieza a hacer el primer estudio a través del IAPB de la provincia de Entre Ríos, y se instalan acá en Federación tres asistentes sociales, nosotros a través de la Juventud Peronista ayudamos en ese relevamiento que hizo el IAPB en Federación a través de esa oficina que había instalado, que eran tres asistentes sociales de Paraná, en recorrer casa por casa, hacer el primer padrón de cuántos habitantes tenía Federación, cómo se componía la familia, cómo se componía su grupo familiar, y nosotros desde la juventud, con otros compañeros, íbamos marcando, la íbamos llevando a estos asistentes sociales casa por casa, así que de esa época uno conoce todo lo que fue el traslado de la ciudad y la construcción de la nueva ciudad. Después, en el año ya 98, cuando se consiguen las regalías de Salto Grande a través de la ley Maya, el gobernador Jorge Busti me convoca para integrar la primera comisión administradora del Fondo Especial de Salto Grande, CAFE. Así que he tenido, digo yo, la suerte de haber sido vicepresidente de la primera comisión administradora de los fondos de Salto Grande, año 98, y hasta el 99, que cambia el gobierno provincial. El gobierno provincial gana la elección en el año 99, el doctor Montiel, y nosotros eran cargos políticos, así que junto con el gobernador Busti nos fuimos también de CAFE. Pero como ustedes saben que la CAFE tiene el directorio, están conformado por seis vocales, cuatro son del oficialismo. En ese momento yo formaba parte de los cuatro del oficialismo, y cuando perdemos las elecciones en el año 99, que entra la gobernación del doctor Montiel, la CAFE tiene dos delegados que son puestos por la oposición, uno por la Cámara de Diputados y uno por la Cámara de Senadores. En esa oportunidad me nombran a mí nuevamente por la Cámara de Diputados de la provincia, y bueno, el enojo del amigo Montiel, fuimos hasta las últimas consecuencias en un juicio que duró muchísimos años, y para que yo no entre tuvo que intervenir la CAFE, desarmó la CAFE, puso una interventora y no me dejó asumir nunca, y con una interventora Federación también perdió el delegado que tenía por la mayoría, que era José Luis Toller, y nos quedamos sin nada. Hasta que, bueno, nuevamente el peronismo, en el año 2001, vuelve a reintegrar nuevamente la CAFE como corresponde, y bueno, han pasado algunos directores de Federación, Rastelli, Loren, algunos de Chajarí, y en el año 2002, nuevamente el ex gobernador Busti, siendo senador nacional en ese momento, cuando, digamos, renuncia el presidente de la Rúa, año 2001-2002, ahí en diciembre del 2001, enero del 2002, que queda el doctor Duhalde a cargo de la presidencia de la Nación, a través de, nuevamente, del doctor Busti, siendo senador nacional, como te decía, me vuelve a convocar
el doctor Busti con el doctor Duhalde para que ocupe el cargo de delegado argentino en el complejo hidroeléctrico de Salto Grande. Cargo que ocupé, que fui nombrado por el doctor Duhalde, luego cuando hay cambio de gobierno, que entra el doctor Kirchner, me vuelvo a confirmar, renuncio, me vuelvo a confirmar el doctor Kirchner, y luego los dos gobiernos de Cristina Kirchner, me vuelvo a confirmar Cristina en las dos veces hasta que entregamos el gobierno a Macri en el año 2016. Así que fui casi 15 años delegado argentino en el complejo hidroeléctrico Salto Grande. Y bueno, dentro de todos esos años también he sido dos veces candidato a intendente de Federación, he perdido las elecciones. Y hoy estoy un poco más dedicado a la actividad privada, hasta esperar qué es lo que pasa dentro de 1 o 2 años. Vamos a volver a la década del 90 y confírmenos o cuéntenos mejor su rol dentro de lo que fue la creación o la idea de crear el parque termal en Federación. Ya hemos hablado hace un tiempo atrás con Miñones y él nos dijo que usted fue parte fundamental en ese consenso para lograr la construcción del parque. Sí, fue cuando fui concejal. Yo fui tengo dos periodos de concejal. El primer periodo lo acompañó el doctor Alejandro Buchanan, los 4 años que estuvo Alejandro Buchanan como intendente de Federación, que no fue poco para la actividad turística y termal de Federación, porque el doctor Buchanan y el doctor Engelman fueron los primeros que hablaron de la perforación del pozo termal en Federación a través de la Facultad del Nordeste. Y en ese momento se hicieron las primeras actuaciones de la facultad. Ustedes saben que la señora el doctor Buchanan es geóloga, tiene mucho conocimiento en la materia, y a través de ella y con la Facultad del Nordeste se hicieron los primeros estudios en el gobierno del doctor Buchanan sobre el tema termal de Federación. Así que no es poco. La actuación en ese momento de Alejandro en el complejo termal. Y luego, de un periodo, vuelvo a repetir con Alcides Miñones, ya perforado el pozo, se terminaba de perforar el pozo, fuera el pozo
se perforó en el mes de noviembre y hubo cambio de gobierno el 10 de diciembre, así que entraba Miñones en la municipalidad, y en ese momento estaba muy había mucho barullo que se hacía con el pozo termal, que tiraba agua caliente, pero había mucho rum de una posible entrega del pozo a privado, cosa que Miñones se negaba rotundamente, y que nosotros, a través del bloque que conformé junto con el ex concejal, el contador Ballestero, el bioquímico Carlos Pulidori, José Ballestero, Carlos Pulidori y Nelly Herrera de Cornú, también nos negábamos a que el pozo sea privatizado a media, digamos, pero en fin, iban a entrar los privados en el parque termal, y Miñones, nosotros pensábamos como Miñones que tenía que ser un emprendimiento exclusivamente municipalista, y bueno, luego de unos idas y vueltas, llegó el momento que se hace cargo Miñones, entonces cambiaron todas las perspectivas porque había que hacer el parque termal. Si bien teníamos la perforación, no teníamos plata, y bueno, trabajamos mucho como consejo, como bloque nosotros, conjuntamente con Hernán Burna, Margarita Ardoy, José Talarico, Magela Brega, no recuerdo cuáles eran los otros que estaban por el radicalismo, eran 6 radicales y 4 peronistas en ese momento. Me estoy olvidando de alguien del radicalismo, que me perdone. Trabajamos mucho y nos pusimos de acuerdo en un montón de cosas que le facilitábamos a Miñones. Hicimos una zonificación de todo el área, termal, porque todo pertenecía a la municipalidad, todo donde están la mayoría de los hoteles, donde está el hotel APAR Federación, todo calle Paraná para adentro, todo donde está Plaza Seca, todo eso era municipal. Pero hicimos una zonificación, y poder vender para poder construir. Así que en eso facilitamos, nos pusimos de acuerdo, las cosas salían rápidamente, iban la venta con aplicación del contenido de la venta a la construcción de tal y tal y tal y tal proyecto dentro del parque termal, y bueno, y así pudimos inaugurar, antes de irnos los 4 años de Miñones, pudimos inaugurar el parque termal de Federación. Así que realmente en eso, y si nosotros un solo voto del peronismo se negaba, no tenían los 2/3, digamos, ellos precisaban un voto del peronismo para poder hacer cualquier clase de inversión y venta que supere los 10 sueldos de categoría 10 municipal, de un empleado municipal. Así que no había manera. Por eso yo digo, a veces cuando escucho, veo o voy siguiendo a veces que a los concejales, no estos que están únicamente ahora, sino de varios periodos también atrás, les falta más conocerse entre ellos. Indudablemente nosotros éramos todos conocidos, veníamos de otra generación, pero facilitábamos. Cuando las cosas son claras, se puede facilitar mucho. Es cuestión de sentarse y decir: mirá, hermano, a ver, yo me acuerdo un terreno que vendimos a un hotel, el parque estaba, vendimos un terreno a un hotel, importante terreno donde está, creo que es, se llama Aire de Vida, no, Terraza de la Costa. Un inversor que vino con 1 millón, era $1 millón en ese momento, porque estaba el 1-1 todavía, no, algo así. Era un montón de plata. Y me habla el intendente Miñones a las 11 de la mañana: mirá, acá hay un inversionista
que quiere comprar el lote número tanto del coso, pero quiere hacer la operación y precisarlo, vendelo, le digo. Decirle que deposite la plata, que nosotros el lunes le sacamos la ordenanza. Lo que único que te digo, la ordenanza sale con destino. Si no, no la aprobamos. Y así fue. Fue, depositó la plata, el lunes le sacamos la ordenanza al hombre. Y la plata le dábamos destino. Uh-huh. Dentro de su destino, por ejemplo, ¿sabés? Se asfaltó todo el barrio Fonavi. Es decir, en la misma licitación se vendía y se tomaba la licitación del asfalto y se traspasaba la plata y se hacían las obras y las obras están hechas. Y así se hicieron las piletas, así se hizo la entrada al parque termal, todas las primeras piletas se hicieron de esa manera, todo lo que es el SPAC, que es municipal también, porque se los concesionó a un privado que lo hizo, pero con una concesión de 25 años, había que firmarla. Y sin embargo las cosas están hechas y pudimos sacar el parque termal y hoy prácticamente Federación estamos todos alrededor de la gran inversión que hicimos en ese momento los federaenses y hoy creo que hay que facilitar un poco más a los ejecutivos. Esto no quiere decir que sea vía libre, sino las ventas tienen que ir direccionadas, el uso del dinero a dónde va direccionado. Y nada, y así te pones de acuerdo y se lo puede hacer perfectamente. Y así lo hicimos con Miñones, así hicimos muchísimas cosas más que no recuerdo en este momento, pero eso fue muy importante. Perfecto. Ahora pasemos a lo que tiene que ver con su personalidad y queremos saber, desde esta producción, desde todo lo que es este programa, cuál es su pensamiento político, cómo ve usted la política después de tantos años en la actividad. Y hoy es muy difícil porque estamos transitando una pandemia. Entonces, yo creo que hacer una evaluación en este momento de este último gobierno es muy difícil porque, a ver, enero, febrero, 20 de marzo empezó la pandemia, ha cambiado el mundo, no es que cambió Argentina, Federación o Entre Ríos, cambió el mundo. Hoy el mundo es otro, las economías son otras, los PBI caen a pedazos, la cantidad de millones de personas que han fallecido, por eso hoy hacer una evaluación, después podemos hacer una evaluación política, partidaria, que no me interesaría hacerla en este momento. Sí está muy difícil la situación,
Es muy difícil, es muy preocupante los porcentajes de desocupación y de pobreza que hay en el país, no de estos 2 años y medio que estamos con este gobierno, sino del que pasó y del que pasó y del que pasó, porque esto se viene aumentando de hace muchos años. Indudablemente que los 4 años de Macri fueron difíciles, y sobre todo en esos temas, porque hemos perdido mucho poder adquisitivo y ha aumentado muchísimo el gasto público, como sigue aumentando ahora, pero ahora, bueno, por eso digo, hacer una evaluación en estos momentos cuando el gasto público se va todo en ayuda social es muy difícil. Ahora, ¿qué se hace con la gente? No se ayuda. Yo entiendo que la gente se enoja por la cantidad de ayuda social que hay, pero ¿y qué hace con la gente que no hay trabajo? ¿Cómo das trabajo? ¿Cómo? Indudablemente que son momentos muy difíciles, pero sí sabemos que tenemos que salir de esto, no podemos seguir con esto toda la vida así, de esta manera. Pasará este año, creo que tenemos un horizonte, tenemos una luz, porque la vacuna está llegando, se está vacunando. Hoy nomás acá en el Club Almirante Brón se vacunó la segunda dosis a 900 personas. Por eso digo, tenemos una luz de esperanza a través de la vacuna, y que bueno, que lo que queda de este año pasaremos como vamos hasta el momento, pero esto tiene que reactivarse, la gente tiene que volver a su trabajo, tiene que volver a encontrar trabajo, tiene que reducirse todo esa gran masa de dinero que sale por planes a la mínima expresión de necesidad, pero también hay que ofrecer trabajo, y porque si no, la gente ¿de qué va a vivir? No hay manera. Entonces hoy estamos en una emergencia. Sabemos que esta emergencia todavía nos falta un tiempo, pero sí sabemos que tenemos una luz de esperanza a través de la vacuna. Y bueno, y la otra parte es la que le queda a los políticos, salir de esa y cómo se reactiva la actividad económica a través del trabajo. Porque si no, va a ser muy, muy, muy difícil, si no hay trabajo, para hacer una reactivación económica del país, del mundo, porque esto están todos los países en la misma situación. Acá nomás vemos Federación hoy con la hotelería prácticamente cerrada, donde hoy en la hotelería trabajan 2.000, 3.000 personas, en la hotelería, restaurante, todo lo que va anexado al turismo, y hoy está totalmente parado. Y eso es preocupante. Nosotros terminamos de cerrar el hotel, es preocupante porque quedan 6, 7, 8, 10 personas sin trabajo y está cerrado. No hay manera de poder sostener más hoteles nuevos que no vienen con espalda de año. Entonces nos hemos encontrado que no tenemos ninguna posibilidad de estos meses de poder seguir adelante. La ayuda económica del gobierno se terminó. En su momento más crítico, el gobierno nos ayudaba con el sueldo, entonces era un poco, pero ahora no hay ni una ayuda de nada. Y bueno, pasarán estos 2 o 3 meses que tenemos, y empezaremos nuevamente cuando se abra un poco más la economía y la gente se pueda mover. Hoy estamos, no hay nadie en Federación. Yo tengo este negocio que está totalmente vinculado al turismo, porque es una estación de servicio nastera, prácticamente el gasoil es muy poco, y hoy al no haber turismo estamos en una situación que aprieta, no hay manera, cuando no hay circulación de gente, no hay manera. Así que esperemos que esto cambie, que esperemos que esta luz se aproxime cada vez más ligera, la llegada de vacuna y la vacunación a todo, y yo creo que de acá a fin de año vamos a ver otra esperanza, que es lo que por lo menos esperamos. Y después, si tengo que hacer una evaluación política, creo que hoy a la gente ni le interesa, porque a la gente le interesa el día a día, lo que estamos viviendo hoy, y sabemos que hoy estamos viviendo una situación que no es la más agradable. ¿El peronismo qué es para Néstor Bertorame? Teniendo como figuras icónicas a Juan Domingo Perón, el general Perón,
y a Eva Duarte. Creo que el peronismo es la realización de la gente en su conjunto. En el peronismo hay de todas las vertientes. Lo forman hombres y mujeres de todas las vertientes, tanto sociales como religiosas, como políticas, porque adentro el peronismo siempre fue un partido de alianza, siempre tuvimos o con lo comunista o con lo de la extrema derecha, como nos tuvimos con Alzogaray, por ejemplo. Entonces, hemos sido de centro izquierda, de centro y también de centro con el centro derecha, porque te imaginás vos que en la época de Menem nos llevamos Alzogaray con nosotros, así que eso ya te da que el peronismo junta todo. Y el peronismo es muy abierto. La realización del peronismo siempre se caracterizó por ser de clase media y con la gente de abajo, donde nos sentimos cómodos trabajando y donde tenemos un gran legado, sobre todo de vida, que de poder llevar a la felicidad a la gente que menos tiene. Y bueno, en eso hemos trabajado durante muchísimo tiempo, y si no, podemos demostrarlo en el caso de todas las cosas que hemos hecho a través de Salto Grande en Federación, cuando tuve la oportunidad de estar en Salto Grande, con los clubes de fútbol, con las escuelas, con las iglesias, con las organizaciones intermedias, con los pintores, con... A todo le dábamos una respuesta, con el hospital mismo, que estábamos siempre presentes, nunca dejábamos de estar en toda la comunidad de Federación, y sea de cualquier lado, porque hemos atendido a organizaciones que no tienen nada que ver con el peronismo, pero son organizaciones sociales que están haciendo algo por nuestra comunidad, a la biblioteca, al museo, a los pintores. Nunca dejamos de estar al lado de todas las organizaciones y de toda la gente que precisaba una mano. Y en caso de CAFE, el encargo que nos hizo el gobernador Busti en ese momento, teníamos que hacer el traslado total y definitivo del eje emplazamiento. Y fíjate, hoy escuchaba el intendente, está con la ministra de Acción Social todavía, después ya de 20 años que pasó la primera creación de la CAFE, todavía no pudimos terminar de mudar a todo el eje de emplazamiento. Todavía hay 100 y pico casas que traer de la vieja ciudad. Entonces quiere decir también que... y en ese momento nosotros hicimos 602 viviendas, empezamos a hacer con CAFE, hicimos la apropiación de 30 manzanas de tierra que no había. Bueno, y hoy están las realizaciones, y prácticamente en Federación, si se trasladan esas 100 y algo de familia, que si bien también tenemos que reconocer que son partes de que lo que nosotros no pudimos hacer todo, que fue haber hecho todas juntas las casas, sino que se demoramos tanto en hacer las casas, por siempre por el tema económico, que iban quedando la generación en las casas viejas. Entonces, porque quedaba el hijo y después quedaba el nieto, y claro, 20 años, cuando el chico lo censamos tenía un año. O capaz que no haya nacido, y hoy tiene 20 años, tiene 19 años y está viviendo dentro de esa casa que le dejó el padre. Entonces, y así con todo, por más vivienda que se haga, hay que terminar con la vieja ciudad. Y sin embargo, bueno, en esas cosas nosotros hemos estado siempre, ya te digo, de la función pública que hemos tenido, tanto en CAFE como en CTM, siempre estuvimos al lado de la gente. En Federación, haciendo aporte a toda la comunidad de Federación, a toda la comunidad, y sobre todo a las comunidades, instituciones o en las instituciones que tenían relación con los chicos. Yo siempre le decía a los amigos que había que dejar los clubes armados porque era la contención de los chicos, y así dejamos varios clubes: el Estudiante con un gimnasio, el Cosmo con la iluminación, la cancha, el cerramiento de la cancha, la iluminación de la cancha,
parte de los vestuarios, baño, todo lo vestuario con los baños, el salón que tienen de usos múltiples, el América con toda la iluminación, con el cerramiento de la cancha, con un sanitario, el club social con gas natural la sede, gas natural en los vestuarios, cancha de fútbol 5, la iluminación nueva, la ampliación del gimnasio a donde está el nuevo escenario y se amplió el gimnasio, en las escuelas, que nunca le faltó a la escuela un vidrio o lo que sea, iluminación, baños nuevos en toda la escuela, gas para toda la escuela, gas natural en toda la escuela, los comedores de la escuela de Federación, el hospital que lo hemos equipado en su momento con calefacción en todas las habitaciones, con televisión en todas las habitaciones, con gas natural en el hospital que no había, con cocina nueva, lavarropa nueva, secarropa nuevo, autoclave nueva, centro de bioquímico nuevo, ambulancia, la escuela especial 16, que no les faltaba nunca nada, porque éramos los padrinos, playones deportivos en el Colegio Nacional, en el Colegio de las Monjas, en todas las instituciones de Federación hemos estado presentes, en todas, siempre apoyando al deporte, a la educación, a la salud, donde realmente que nosotros veíamos que teníamos que ir y que hoy que teníamos que trabajar para las nuevas generaciones que venían avanzando. Y hoy vemos con satisfacción, por lo menos en mí, veo todas esas instituciones que están llenas de chicos. Los gimnasios, las canchas, llena de chicos practicando divisiones inferiores, presmini, a toda hora vos pasás por los clubes, todos los clubes tienen práctica de deporte. Hemos hecho un polideportivo descubierto en Bahía Casino, que no tenía nada que ver con la defensa, donde tienen cancha de básquet iluminada, cancha de vóley iluminada, cancha de vóley de arena, cancha de fútbol, cancha de fútbol 5, dos canchas de bocha. Todas esas actividades, siempre hemos trabajado, ya te digo. Entonces yo realmente hago un balance de mi actuación pública en los lugares que me tocó, hemos atendido siempre a todas las instituciones de Federación. Con la municipalidad hemos trabajado en muchísimos proyectos como Bahía Casino y la defensa costera de toda la ciudad de Federación en varias oportunidades, y con un montón de otras cosas más, pero cosas importantes como quedó Bahía Casino, todo ese paseo y la defensa, sobre todo la defensa de la tierra, porque ya se había comido casi 7 hectáreas el lago. En su momento la municipalidad cobró la indemnización, el intendente Abreu cobró la indemnización de esas 7 hectáreas, que con eso se compraron las primeras máquinas 0 kilómetros, motoniveladora, cargadora, camiones en el gobierno de Abreu. Y siempre hemos estado presentes con los ribereños, hemos tenido excelente relación llevando la carpeta ribereño. Cuando llegué a Salto Grande en el 2002, no alcanzaban a 200 ribereños. Cuando nos fuimos, había 1.100 ribereños que estaban todos empadronados y todos cobraban las indemnizaciones porque nadie se presentaba, porque no sabía cómo era. Dejamos todo eso en orden. Han cobrado todas las inundaciones hasta que nosotros estuvimos, con demora, muchísima demora. Había que pelear la plata en Buenos Aires para que nos den, para poder pagar las indemnizaciones e inundaciones, y que seguramente todavía deben estar debiendo algunas de las últimas, pero siempre hemos trabajado para la comunidad en todo lo que estaba a nuestro alcance. Así que yo creo que, en definitiva, yo por lo menos me siento tranquilo de que cuando me tocó ocupar cargos públicos, he trabajado con la mayor responsabilidad y siempre pensando en mi ciudad, como también en las otras ciudades del departamento, porque no hay que olvidar que
En Santana, por ejemplo, yo he trabajado mucho con la defensa de toda la costa de Santana, con el club de Santana, con las escuelas de Santana, porque tenían el mismo derecho que nosotros como expropiación. Pero también trabajamos con clubes de Chajarí, con clubes de San Jaime de la Frontera, levantamos el Club Frontera en San Jaime, que se había prendido fuego en su momento, con Conquistadores, Villa Rosario, en toda la comunidad de nuestro departamento hemos estado presentes. Una lástima que se nos fue de las manos y hoy no tenemos un delegado en Salto Grande. Cosa que también es responsabilidad nuestra, los federadenses, de haber perdido en los dos últimos gobiernos el delegado argentino en Salto Grande, porque nos pertenece por derecho a los federadenses tener un representante. Y no es lo mismo ser delegado argentino en Salto Grande que ser otro integrante de algún otro organismo en el gobierno provincial, totalmente distinto. Muchas gracias, Néstor Barterame, por su tiempo, gracias por las definiciones, las declaraciones y también por esa visión que tiene de la política. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por...